En este momento, el objetivo fundamental que debe tener la coeducación es lo que yo le llamo la desaparición de los géneros. La desaparición de los géneros, no de los sexos. Vamos a hablar de la distinción sexo-género. Durante mucho tiempo se consideró que lo que había era el sexo. Hay hombres y mujeres, y esto se ve claramente en la diferencia, puesto que al nacer tenemos un tipo de órganos sexuales u otro. Y luego a lo largo de la vida, pues estos órganos se desarrollan y en las funciones de reproducción está claro que tenemos diferencias, diferentes funciones hombres y mujeres. Y siempre se consideró que, bueno, pues el hecho de tener sexo masculino o femenino, ya de ahí derivaban toda una serie de comportamientos necesarios, que era como en la naturaleza, ¿verdad? Pues si los pinos tienen un tipo de hoja de aguja y los manzanos un tipo de hoja completamente diferente, pues cuando salga un pino tendrá la hoja de aguja. Ya no hay que preocuparse por saber qué tipo de hoja va a tener, ¿verdad? Lo mismo hombres y mujeres, ¿eh? Con la diferencia de que, de todos modos, esto siempre ha habido una cierta discusión en la humanidad. Pero ha habido mecanismos suficientes como para decir, no, no, esto es lo que te toca puesto que tú naciste hombre o porque tú naciste mujer. Modernamente hemos visto que no es cierto que las personas nos desarrollemos estrictamente según la naturaleza. Por supuesto, la naturaleza es muy importante, nos da unas capacidades, ¿eh? Pero estas capacidades se van a desarrollar de una manera o de otra en función de todo el entorno y de todos los mensajes y de todas las observaciones que hacemos en el entorno. Entonces, lo que nos transmite el entorno es una construcción social y cultural, no es una construcción natural, ¿eh? Y el entorno nos transmite modelos diferentes según que seamos hombres o según que seamos mujeres. Es decir, nace un niño, pues ya se supone que tiene que actuar de una cierta manera. Nace una niña, se supone que tiene que actuar de otra manera. Y a partir de ahí les vamos mandando mensajes diferentes. Esto es lo que llamamos género. Estos mensajes diferentes que les mandamos, este modelo de cómo ser niño o cómo ser niña. Esto cambia en la historia y también en la geografía. No es el mismo mensaje el que se manda en África a una niña o en la India o en España, ¿eh? Y no es el mismo mensaje el que se manda hoy que el que se mandaba hace un siglo. En España tampoco, ¿eh? Cambia, por lo tanto, no es algo inamovible, pero es algo que sigue estando ahí. Y que durante muchos años ha sido absolutamente obligatorio. De tal modo que saltarse las normas de género, depende de cuáles, por supuesto, pero las más fuertes, en muchos casos, implicaba sanciones durísimas, que podían llegar a la muerte, ¿eh? O en todo caso, pues a que te echaran de casa, a que te maldijeran, a que te echaran del pueblo, a que te miraran mal, que te criticaran, que no te dieran trabajo, en fin, tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, no ha sido una broma, ha sido algo absolutamente compulsivo para la humanidad, ¿eh?